¿Cuál es su nombre? Arnoldo Sirín. ¿Qué es lo que esperas en esta carrera? Pues espero tener el primer lugar, pero con tantas carreras que creo que no he llegado todavía, pero con esto espero que sí. ¿Vos perteneces a lo que es el instituto? ¿Estudias aquí? Sí. ¿En qué grado estás? Estoy en tercero básico. Muy bien, ¿cuáles son las expectativas para tus amigos? ¿Qué es lo que deseas para todos tus compañeros en esta carrera? Pues les deseo suerte porque yo sé que es un gran esfuerzo para correr. No es nada fácil, pero les deseo suerte y que sigan adelante con lo que hace el deporte. Bueno amigo, te deseamos mucha suerte y esperemos que puedas ser uno de los primeros en esta carrera. Bienvenido. ¿Cómo te sentís ahorita con este logro? Pues muy bien y agradecido con Dios por darme las fuerzas y la oportunidad de correr. Y este triunfo también va dedicado siempre a mi madre, que fue la que me apoyó bastante y la que me sigue apoyando desde arriba, ya que ella falleció un poquito más de 6 meses. Y pues este triunfo también va dedicado para ella, como todos los que he tenido. Bueno, pues felicidades desde ya. Te agradecemos por el espacio, por estar aquí con nosotros. ¿Será que puedes enviar un saludo a los amigos de Maxivisión que nos están sintonizando? Pues los saludo a todos los de Maxivisión y los exhorto a que hagan deporte, en especial el atletismo, que es un bonito deporte. Muchas gracias, Daniel. Felicidades. Amigos de Maxivisión, nos encontramos con la primera dama que acaba de cruzar la meta. Señora, ¿cuál es su nombre y cómo se siente en esta noche? Pues mi nombre es Elsa Ruiz y la verdad pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque me siento muy feliz, ¿va? Por haber obtenido otro primer lugar, ¿va? Después de unas carreras, ¿va? Que realicé también en el 15 de septiembre y la verdad pues también obtuve los primeros lugares, ¿verdad? Y me siento muy feliz por haber competido esta primera carrera que se realizó el día de hoy, ¿verdad? Y gracias a ustedes también que... por la entrevista, ¿verdad? De Maxivisión, ¿verdad? Es primera vez que compito acá. Y la carrera pues estuvo muy bonita, el recorrido muy bonito también, ¿verdad? ¿No le afectó el frío? Pues la verdad no, estoy acostumbrada porque estoy de aquí cerca, de aquí de San Juan del Obispo, ¿verdad? Y que pertenecemos al grupo Don Fili también, ¿verdad? De aquí de Antigua. ¿Un saludo a su casa? Sí, un saludo para mi madre también y para mi hermano, ¿va? Que anda ahorita por acá, pero también se acaba de ir, y un saludo para toda mi familia, ¿va? Un saludo para ustedes, principalmente un para Dios. Muchísimas gracias y felicidades. Nos vemos y seguimos con más en Maxivisión. Nos encontramos con Carlos, el segundo lugar de esta carrera de 5 kilómetros nocturno. Carlos, ¿cómo te sentís con este gran logro? Me siento muy agradecido por Dios porque me ha dado esta oportunidad de hacer el segundo lugar y he logrado varios triunfos y me alegro mucho por venir aquí y es muy bonito, estoy viendo que fue bonita la carrera, muy bien organizada y estoy muy feliz por hacer el segundo lugar.
Contanos, ¿cómo te enteraste de esta carrera? ¿Cómo te sentiste ahora que es la primera carrera que se hace nocturna aquí, me parece, en San Pedro de las Huertas? Me siento muy feliz porque yo no sabía, pero me avisaron por el equipo de Filios, me avisaron y se siente muy bonito. Yo nunca había corrido de noche, pero se siente muy bonito estar corriendo así de noche. ¿No te afectó el clima, el frío? No me afectó nada. Lo que sí fue que me dio un poco de náuseas, pero estoy muy bien. Entré muy bien y competí bien. Me siento muy feliz. Sí, me gusta correr y sí, los invito para que practiquen. El deporte es muy bonito y que lo practiquen porque es bueno para la salud. Estamos con la primera participante del Instituto por Cooperativa, que fue la que entró en esta meta como la primera de las damas del instituto. Estamos con mucho gusto aquí en esta entrevista. ¿Nos podrías brindar tu nombre? Mi nombre es Jennifer Asunción García Marroquín. ¿Cómo te sientes con esta carrera? Pues feliz, porque yo nunca me imaginé entrar en primer lugar. Yo corrí por deporte, no por entrar en primer lugar. Esa es la primera vez que se realiza esta carrera nocturna, ¿verdad? Sí, es primera vez. ¿Tú estudias en el instituto? Sí, estoy en tercero básico. ¿Puedes enviarle un saludo a tus amigos, compañeros del instituto, por los que te estuvieron apoyando en esta carrera? Pues primero que nada, gracias por apoyarme y pues los exhorto a que hagan deporte, que el deporte es lo mejor que hay. Bueno, pues muchísimas gracias y te felicitamos por tu logro. Gracias. Seguimos con más en Maxivisión.